Mariano de los Heros ayer anunció que el ANSES está trabajando en los lineamientos de una posible reforma del sistema previsional. Es algo muy complejo de lo que se viene hablando en Argentina hace mucho tiempo. De hecho, el gobierno intentó hacerlo con el primer borrador de la ley de bases, no prosperó. Pero hay algunos temas que son muy sensibles, por ejemplo, el de elevar la edad jubilatoria e igualarla. Hoy hay una posibilidad de que los varones puedan optar hasta los 75 años, hacer que sea obligatorio y para todo el mundo los 75, para darle más. No, no se asuste la gente. Básicamente hoy la posibilidad. Hoy la edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y 65, 65 sí. Para los varones, con 5 años más para cada uno para poder optar si quiere jubilarse o no. Obviamente, una reforma previsional como la que anticipó ayer de los Heros podría aumentar esas edades jubilatorias, hacerlas coincidir eventualmente, con lo cual el salto sería para la mujer mayor. Para las mujeres, pero en ningún caso el mínimo para jubilarse sería por lo menos. Eso. 75 como opción. De hecho, pero como él mismo dijo, que es un tema muy delicado, porque de hecho, según el mismo funcionario, hay todavía muchas personas que optan y siguen trabajando hasta esa edad. Pero lo cierto es que también, y tratar de distinguir los que son los jubilados que hicieron aportes, los contributivos, de aquellos que no tienen una pensión o una jubilación a la que se llegó con los aportes. Entonces, pensar dividir los que son jubilaciones contributivas de las que no, para las que no, que sea el Tesoro el que las pague y no la propia ANSES. Y en ese caso lo que habla el gobierno es cómo se podría compensar a aquellos que sí aportaron y darles una jubilación mejor. Claro, si se eleva la edad jubilatoria, hay más personas que aportan y eso podría llegar a generar más aportes para los que aportaron. Claro, el problema es que los otros quedan desfasados y empiezan a retrasarse también. En cualquier caso, acá hay un punto central mucho más urgente que tiene que ver con el bono de los 70 mil pesos y así se originó la charla con De los Heros. El bono de 70 mil pesos que complementa la jubilación mínima seguirá vigente, pero se va a ir licuando porque no se va a aumentar. Esto lo explicó, no se va a ajustar por inflación, lo que va a aumentar es la jubilación en sí misma. Con lo cual, ahí es donde De los Heros dice, lo que sí vamos a buscar es una manera de compensar a aquellos jubilados que se jubilaron con aportes, a diferencia de aquellos que en definitiva cobraban el bono porque era una jubilación muy mala, porque precisamente en el caso de la mínima hay muchos que no habían logrado aportar porque se jubilaron por moratorias. No, y la moratoria, de hecho, les descuentan de su jubilación algo y entonces no llegan a una canasta mínima, digamos. Lo que no quita que a todo esto, más allá de las reformas de la edad y la reforma previsional, la Argentina tiene una fórmula jubilatoria que en definitiva rige por decreto, con lo cual ahí todavía hay un tema sobre el que avanzar con el Congreso. Está funcionando relativamente bien porque acompaña a la inflación, de eso no hay ninguna duda, recuperaron poder adquisitivo las jubilaciones, pero sigue siendo una manera un poco endeble de solucionar un tema tan central para los jubilados. Y hablando